Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas, buenas. Bueno, vamos bien, entonces, vamos a ver, hoy es. Estamos en 27 de septiembre. Y pues lo más seguro es que hoy culminemos con el repaso de álgebra lineal. Ya falta bastante poco para revisar los conceptos que necesitamos. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces la clase de hoy en sí o va a consistir en dos partes, ambas bastante teóricas, la primera con unas cuantas propiedades. Y pues la primera parte es acerca de determinantes. Entonces vamos a ver, ¿qué podemos hablar de los determinantes? Pues que una forma de, o... Sí, prácticamente la forma de definirlo sería la siguiente: dada una matriz A, con entradas complejas de tamaño m por n, o vamos a dejarlo como n por n. Entonces, el determinante. De A está definido como el número este número desde A, el determinante, pues es igual a la suma sobre todo los sigma de el conjunto SN, que ya luego lo voy a comentar. De estos términos, el signo de sigma por A1 sigma 1, por A2 sigma 2, por y así sucesivamente hasta AN sigma N, donde pues esta suma que les muestro aquí es, o mejor dicho, se realiza sobre todo el conjunto de permutaciones de los números del 1 al n. Entonces, donde Sn es el conjunto de todas las permutaciones del conjunto y son los números enteros desde el 1 hasta n. Si ya llevaron estructuras algebraicas 1, pues entonces esto les ha de ser bastante familiar, tanto el conjunto como sus implicaciones y pues el manejo de dichas permutaciones. Si no, pues podemos revisarlo rápidamente. Para empezar, Sn tiene n factorial elementos. Eso quiere decir de que hay n factorial formas de hacer las permutaciones de los números del 1 al n, y con permutaciones nos referimos a las formas de ordenarlos. Entonces, y también eso significa que la cantidad de términos que hay en la suma es de n factorial. Entonces, fíjense cómo es o cuántas sumas hay que realizar en la medida que colocamos matrices de cierto tamaño. Si tomamos matrices de tamaño 2 por 2, pues entonces tendríamos 2 factorial, que son dos sumas nada más. Si colocáramos una matriz de 3 por 3, tendríamos 3 factorial, o sea, 6 sumas que realizar, y así se seguimos aumentando, ¿verdad? Solo para que tengan una idea.
para una matriz de tamaño 5 por 5 sacada a mano mediante este término, lo que necesitaríamos hacer es un total de 5 factorial, o sea, 120 sumas. Solo para una matriz de tamaño 5 por 5 habría que hacer 120 sumas de este tipo. Y así, en la medida que aumentemos el tamaño de n, pues ya vamos sabiendo de que la cantidad de términos a sumar va a ser descabelladamente grande. Ahora, ¿qué más hay que aclarar aquí? Esta expresión, además, sí, el signo de la permutación es la cantidad de veces, o mejor dicho, no es que es exacto igual de veces, es, vamos a ver, vamos a decirlo así, es menos 1 a la R, o en lugar de decir es, simplemente voy a decir es igual a menos 1 a la R, donde R es el número de veces en que la permutación, en que en la permutación un número está precedido por un entero mayor, por un entero mayor que. Okay. Por ejemplo, ¿verdad? Solo para ilustrar esto último. Por ejemplo, si sigma es la permutación, digamos, 3, 2 y 1, entonces el signo de sigma sería igual a menos 1 elevado a la 2, porque en este orden hay dos veces en las que un número está precedido, es decir, que antes tiene a un número entero mayor. Entonces, en el primero, pues no hay nada que decir, pero en el segundo, el entero que está antes es mayor, y en el tercero, el entero que está antes es mayor. Por lo tanto, pues, este es el signo es positivo en teoría, porque si hablamos solamente del signo es positivo, pero el efecto como número, es decir, como función, por decirlo así, sería de positivo 1. Tiene un valor de positivo 1. En cambio, si yo tomo, voy a llamar este sigma 1 para diferenciarlo, sigma 1, y si yo tomo sigma 2 igual a 3, 1, 2, entonces el signo de sigma 2 sería menos 1 a la 1, o sea, menos 1, porque en esta secuencia el número de veces en las que un número está precedido por un entero que es mayor es solo 1 y ocurre aquí. En 1 es el único, en la única posición en la que la posición anterior corresponde a un número o un entero que es mayor que la posición actual. Entonces, ya con eso podemos determinar el signo. Y vean que también ese método de calcularlo también es útil computacionalmente porque solo hace falta hacer una corrida, o decir, un recorrido por todo este arreglo para saber cuántas veces ocurre esa situación de que en la posición anterior haya un número mayor. Solo hay que recorrerlo una vez. Así que computacionalmente eso sería bastante adecuado. Aunque, por otro lado, el cálculo de esto computacionalmente utilizando esta fórmula es muy desaconsejable porque como hay que hacer n factorial sumas, entonces va a ser bien complicado o mejor dicho, va a hacer que se puede hacer computacionalmente y a lo mejor el código sea bastante sencillo, pero como hay que hacer tantas operaciones, vuelve el código pues bastante pesado y por lo tanto no muy aconsejable.
Entonces, en la medida que tomamos matrices de tamaño muy alto, pues ni siquiera vamos a poder tener un determinante de una matriz de 1000 por 1000, por ejemplo, en un tiempo cómodo, aunque solo tenga puros unos y ceros de repente. Entonces, pero bueno, a ver, ok, este subíndice, bueno, no sé si habla de el subíndice de esta sigma de aquí, de la sigma mayúscula, o los subíndices de esta sigma minúscula que me mencionan en el chat. Ah, bueno, en el caso de esta sigma mayúscula, del signo de sumatoria, simplemente significa que la suma es sobre todos los sigma que pertenecen a SN. Es decir, es una suma sobre todos los elementos de este conjunto. Entonces, es básicamente eso, que en lugar de estar indexado en los números de enteros del 1 a n, por ejemplo, están indexados en cada una de las permutaciones de este conjunto de SN. Entonces, si por ejemplo ya llevaron, creo que programación 12B, a veces, si mal no recuerdo, en Java uno puede hacer que las sumatorias se hagan recorriendo un objeto en específico o un arreglo. Entonces, es más o menos la misma situación, solo que nuestro arreglo aquí es un conjunto de permutaciones. Entonces, si alguien ya llevó programación 2, le puede servir eso. Ok. Y es correcto. Yo suelo mencionar en la clase de matemática discreta que las sumatorias, pues, solamente no necesariamente recorren los números enteros, sino que uno le puede colocar básicamente cualquier índice. Solo es como decirle por dónde tiene que ir. Y ahí básicamente la sumatoria es sumando todos los términos que se puedan de esa forma. Y bueno, y pues estos subíndices de aquí abajo, para terminar de contestar la pregunta, no significan nada, son simplemente para enumerar. Ok. Bien. Ahora, sucede que. Bueno, vamos a ver. Por cierto, solo como comentario, ¿verdad? Para incrementar a la cultura y el conocimiento de la historia de la matemática, porque cosas como estas paradójicamente no se ven en historia de la matemática, pero esta notación para determinante, la notación para determinante. Que es la más común, que es esta. A1,1, A2,1, hasta N1, A1,2, A2,2, hasta N2 y así. NN. Entonces, esta notación para el determinante se debe a Cayley. Se debe o es debido a Cayley, uno de los grandes exponentes de la teoría de matrices del Reino Unido, si no me equivoco. Entonces, pero bueno, como les digo, eso es, y para que lo ubiquen en el espacio-tiempo, me parece que es de Reino Unido. Y pues del siglo XIX, aproximadamente 1841, por ahí. Ok, entonces, de aquí, ¿qué más hace falta mencionar? Bueno, hay unas cuantas propiedades de determinante que esas no las voy a escribir porque son las usuales que ya uno maneja desde vectores, que es que si uno intercambia dos filas o dos columnas, pues el determinante cambia de signo y que. Si uno multiplica un escalar a una fila o a una columna, entonces el determinante solo se multiplica por ese mismo escalar una vez. Y pues si multiplicamos toda la matriz, ¿verdad? Pues saldría elevado al tamaño de la matriz. Y otra propiedad de determinantes es que si nosotros le. Bueno, esta probablemente sí le escriba.
solo porque es más fácil escribirlo que decirlo. Determinante. Entre otras, ¿verdad? Es que si sumamos un múltiplo de una fila o columna a otra fila o columna, entonces el determinante se mantiene. En resumen, eso. Pero aquí solo hacer el comentario de aclaración de que si vamos a tomar el múltiplo de una fila, tenemos que sumárselo a la otra fila. No es que una fila puede, si le sumamos un múltiplo de una fila a una columna, se va a preservar. Eso ya no. Pero si tomamos una fila y le agregamos un múltiplo de otra fila, entonces sí se mantiene el determinante igual. Y lo mismo si lo hacemos con columnas. Pero no hay que mezclar las dos, ¿verdad? Solo fila con fila y columna con columna. ¿Dónde ves la matriz? ¿Qué se obtiene? De realizar dicha operación. En la matriz A. Ok. Y pues, después de esto, otra de las formas en las que estudiamos el determinante es la expansión en cofactores. Esa pues ya la conocemos, no la voy a. Bueno, sí la voy a escribir solo para que tengamos la notación, ¿verdad? Entonces, la expansión en cofactores. Para el determinante de una matriz, es tal como nosotros la conocemos, el determinante de la matriz es la suma desde j igual 1 hasta n, de menos 1 a la i más j, de a y j por el determinante de la menor j. Y esta es una expansión en cofactores en fila. Es en fila porque nos estamos moviendo a lo largo de diferentes columnas por el subíndice J. Y tenemos la expansión en cofactores en columna, que es este mismo estilo de suma, pero en el índice I. Que de hecho la notación es exactamente la misma, solo que nos movemos en columna. Esto es en columna. Entonces, solo para recordar, ¿verdad? Todo este determinante es el cofactor. Y este de aquí era la menor de la matriz. Este es la menor IJ y este era el cofactor IJ. Solo para recordar. Y lo mismo en la de abajo, como son el mismo término. Ok, entonces. Ok, ahora hay unas cuantas propiedades más de determinante. Otras propiedades de determinante que en sí la mayoría las conocemos, pero esta sí la voy a escribir. Y pues la primera es que el determinante del producto es igual al producto de determinante siempre que el producto sea conformable. La segunda, que el determinante de la transpuesta es igual al determinante de la matriz original. Y el determinante de la transpuesta conjugada
es igual al conjugado de del determinante de la matriz original. Entonces, eso sería todo. Y eso se puede comprobar bien fácil utilizando la expansión en cofactores y un poquito de inducción en el tamaño de la matriz. Sería una forma de demostrar esta última que acabamos de escribir. Ok. ¿Qué más? Esta de aquí. A es singular. O sea, no tiene inversa. Sí, solo sí. El determinante es cero. Y de aquí tenemos esta otra propiedad, que esta es una de las que esperaría que manejasen de primeras, pero es que si tenemos una matriz construida por bloques, de esta forma, donde C y E son matrices cuadradas, y este que pongo como cero aquí es una matriz nula. Los tamaños, pues solamente de manera que queden conformes. Bueno, ya vamos a platicar un poquito de matrices por bloques, solo para aclarar. Entonces, el determinante de A es igual al determinante de C por el determinante de E. ¿Y a qué nos referimos exactamente con matrices por bloques? Bueno, si nunca las han trabajado por bloques, ahorita les muestro. Digamos que tenemos esta matriz. Sería una matriz grande. A ver. A ver, y aquí voy a usar esta otra. Sería una matriz de 5 por 5 en este caso. Y aquí. Esta matriz. Se ve una típica matriz de 5 por 5, pero como ustedes observaron la forma en la que lo construí, yo hice una evidente división en este punto. O de esta forma. Entonces, al dividirlo de esta forma, técnicamente yo puedo escribir la matriz A como si en esta parte de arriba hubiese una matriz que voy a llamar C, para que coincida con lo de arriba, que esta C es toda esta matriz de aquí, que es cuadrada. De ahí tengo una matriz D, que es toda la parte de superior derecha. Vean que no necesariamente es cuadrada. De ahí tengo esta matriz que, solo para que encaje con la propiedad, es que la puse de ceros. En general, podemos hacerla por bloques, aunque no sea cero ahí, pero para que coincida con la propiedad, lo dejé como ceros. Y por último, tengo otra matriz aquí, que es cuadrada, que le llamo E, y no necesariamente es del mismo tamaño que la otra matriz cuadrada. Pero al final de cuentas, yo puedo escribir esta matriz A en bloques, donde C es esta matriz de acá arriba, D es esta matriz de acá, E es esta matriz de aquí, y 0 simplemente es de tamaño, este 0 pertenece a las matrices de 2 por 3. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de matrices por bloques. Trazamos líneas imaginarias que me dividen la matriz en bloques. Usualmente los bloques se hacen para que queden de 2 por 2, pero en la medida vayamos avanzando en el curso, vamos a ver que hay unas particiones en bloques que son más interesantes que solamente las de 2 por 2. Usualmente las de 2 por 2 se utilizan en aspecto teórico en la mayoría de veces, pero hay otros casos en los que hacer la división por bloques en bloques de n por n, por ejemplo, es útil. Pero bueno, el caso es que si entonces al tenerlo en bloques
Si yo lo visualizo y me olvido de que estas son matrices internamente, la E y la D son matrices, me olvido de eso y me quedo con la aparente matriz de 2x2 que hay ahí, ahí yo tengo una matriz triangular superior, ¿verdad? Entonces, el determinante de una matriz triangular superior siempre es el producto de las diagonales. Entonces, una forma de extender esa regla o esa propiedad a matrices por bloques es que si yo tengo una matriz que es triangular superior por bloques, entonces, pues prácticamente yo puedo mantener esa propiedad diciendo que el determinante de la matriz no es igual al producto de los dos porque no son números, pero sí el producto del determinante de los dos términos en la diagonal. Entonces, eso sí. Así que esta es una de las propiedades que quería mostrar. Otra es, pues, la propiedad que llamamos regla de Cramer. Entonces, esta regla de Cramer, para resumirlo, supongamos que A pertenece a las matrices de complejas de n por n y que es no singular. Y sea B en Cn. Y si ahora tenemos X igual a esta expresión, un vector también en Cn, en el que queremos hacer explícito cuáles son los elementos. Entonces, sea esto la única solución de AX igual a B. Ahora, ¿por qué es la única? Porque como es no singular, tiene inversa y si yo multiplico por la inversa en ambos lados, ya sé cuál es y no hay otra solución. Es única. Aparte de que habíamos dicho que básicamente el ser no singular significa que la solución, bueno, lo hicimos, bueno, lo que demostramos no fue exactamente que la única solución de esto, o mejor dicho, que esto tiene solución única, demostramos otra cosa. Pero hay un teorema que se deduce a partir de eso, que también está en el libro. Habría que ver el número para saber exactamente cuál es, pero sí sé que está escrito ahí, que prácticamente el teorema nos dice que si la matriz es no singular, la solución de este sistema es única. Entonces, bueno, si llamamos X a la solución única de este sistema, entonces X sub J sería igual a el determinante de y sería AJ y esto como que estuviese evaluado en B, que ya les voy a decir, eso es notación más que todo, entre el determinante de A. Y esto pues se cumple para J desde 1 hasta N y donde este término, A sub J de B, representa la matriz A intercambiando la columna J por el vector B. Que es la misma regla de Cramer que nosotros conocíamos de vectores. Ahora aprovecho el momento de tenerla aquí mostrada para mencionarles que si ya les había comentado antes que el cálculo de determinante era computacionalmente complejo, imagínense ahora realizar la regla de Cramer, que es calcular un total de n más 1 determinantes. Entonces, si el determinante de una sola matriz, cuando el tamaño es muy grande, es algo complejo, no digamos sacar n más 1 determinantes de ese mismo tamaño. Eso lo vuelve aún más complejo.
Entonces, a pesar de que existe una solución y un método de calcularlo de forma exacta, computacionalmente es para nada recomendable. Y pues va a llegar un momento en el que vamos a hacer un análisis más específico de en qué forma es que no es recomendable. ¿Okay? Y de ahí, miren la fórmula de la adjunta, ¿verdad? Solo para tener la mano, y es que la inversa de una matriz también se puede escribir como 1 entre el determinante por la adjunta, donde el término IJ de la adjunta, perdón, el término IJ de la adjunta es simplemente menos 1 a la I más J del determinante de la menor IJ. Dicho de otra manera, pues es la matriz de cofactores, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. Y hay una propiedad más que esta, la verdad, no es tan común y visualmente es un poco indigesta también, pero a final de cuentas se cumple. Y puede llegar a ser útil, es la fórmula de Cauchy-Binet que pues aquí precisamos de tres matrices, sean A de M de tamaño M por P, B de tamaño P por N y C, que es el producto de ambas. Entonces, suponga que R cumple, que suponga que R cumple esto. Y es menor que entonces que el más pequeño de M, P y N. Y sean el vector i, que va a ser una lista de índices, y el vector j, que va a ser también una lista de índices, j1, j2, hasta jr. Vectores enteros, donde 1 es menor o igual que I1, menor o igual que I2, menor o igual que I3, y así, menor o igual que IR, y este IR es menor o igual que M, y 1 es menor o igual que J1. J1 es menor o igual que J2 y así. Este es menor o igual que JR y este es menor o igual que N. Entonces, con todo eso, por si ya fuera poco, el hecho de que los términos que se utilizan en el preámbulo son de analizarlos un momento. Lo que se viene ahora es todavía más incómodo, porque ya tenemos que C y 1, J1, y así hasta C y R, J1, o sea, fila y R, columna, J1, la misma columna, o sea, estos son entradas selectas de la matriz C. Y aquí sería IR, coma, no sería I, a ver, sería fila I1 y columna JR. Y así hasta fila IR, columna JR.
En resumen, esta es una submatriz tomada de la matriz C, donde se tomaron las columnas I1, I2, I3 hasta IR, se tomaron esas columnas, y dentro de esas columnas se tomaron se tomaron las filas I1, I2, I3 hasta IR, y dentro de esas filas se seleccionaron los términos de las columnas J1, J2 hasta JR. Entonces es como seleccionamos algunas filas y de esas filas solo ciertos elementos por columnas. Entonces esto resulta ser igual a la suma sobre K del determinante de, o antes que eso, mejor lo voy a escribir así, ya luego les pongo la otra. Sería A1, no, perdón, A sub I1, coma K1, y así hasta A sub IR, coma KR, no K1, y la misma columna. Aquí con los índices este de tener cuidado. Y este es A sub I1, porque es la misma fila, y columna es KR. Hasta, y esta sería la columna, sería la fila IR y columna KR. Estas son entradas selectas de la matriz A, al igual que con la matriz C, solo que todavía nos hace falta decir quién es el K, eso lo voy a hacer una vez termine de escribir la expresión. Pero aquí está multiplicando por otra cosa, que es B por, o mejor dicho, B sub K1, coma J1. Entonces, hasta KR, J1, B sub K1, JR, hasta BKR, JR. Son todas las sumas sobre K, donde K es un conjunto donde están los términos K1, K2 hasta KR. Permítanme un segundo. Ok. Entonces, donde K es un conjunto de estos términos K1, K2 hasta KR, con 1 menor o igual que K1, menor o igual que K2, y así, hasta ser menor o igual que KR, donde el KR es menor o igual que P. Entonces, esto es prácticamente, o sea, para traducirlo un poco, es como si yo, al elegir esto, yo pudiese como ir haciendo las sumas por partes, no sé si me explico, es como, que a ver, no les voy a negar de que entenderlo de buenas a primeras es algo complejo, porque en sí vamos a hacer la suma sobre todas las posibles variaciones de este tipo. Entonces, en sí, esta no solo es una sumatoria, es como tener la suma desde K sub 1 hasta, o mejor dicho, esta suma de aquí. La pueden interpretar como algo más o menos así. La suma desde K igual 1 hasta P, con la restricción de que K1 es, bueno, sería desde K igual 1 hasta K2, y de ahí la sumatoria es de K2, donde K2 empieza desde 1 hasta K3, y de ahí esto es la sumatoria de K3 que empieza desde K1 hasta K4, y así una iteración de sumatorias una con otra hasta KR, que sería, que se seguiría desde 1 hasta P. Entonces, todas esas sumatorias están resumidas aquí, y pues las sumas son de este tipo de multiplicaciones. Entonces, la verdad es una suma bastante compleja, incluso de visualizar, y la verdad,
No sé en qué estarían pensando este coche y Vignette cuando la desarrollaron, pero sí está bastante interesante, compleja, intrigante, de todo tipo de adjetivos que le pueda adjudicar a eso. Y de forma resumida, esa expresión se puede escribir así, que el determinante de el determinante de C y J, pero permítanme escribir este I y J como vectores, que este determinante es igual a la suma sobre K del determinante de, bueno, del producto de dos determinantes. Y aquí sería de A y entre paréntesis, y aquí sería B y entre paréntesis, y a ver, aquí sería I, K y aquí K, J. Ok. Y pues obviamente estos no son equivalentes porque de esta parte determinante no podemos deducirlo de arriba, pero sí es una forma resumida en la que se suele utilizar esta parte de arriba. Porque arriba son las igualdades matriciales y esta es una igualdad de determinantes. Y pues lo más que se puede decir aquí es que ahí se observen que hay una relación bastante estrecha entre la forma en la que están colocados los subíndices y la forma usual de una multiplicación de matrices. Ustedes multiplican dos matrices, les queda una sumatoria y van iterando los términos de tal forma que se mueva la sobre las columnas, sobre una misma fila de A, va variando las columnas, y sobre una misma columna, la J, de la otra matriz, va variando las filas. Entonces tiene cierta relación, a lo mejor de ahí lo generalizaron, pero de una manera exagerada. Pero esta sí sería esa fórmula. No sé si la llegamos a ocupar, pero por si acaso, igual la comentamos un poco. Si la llegáramos a necesitar más a fondo, haríamos unos cuantos ejemplos para intentar visualizar esto. Pero de momento solamente se las planteo. Entonces, bueno, y de aquí, con esto sobre determinantes, estas cuantas propiedades que vimos, pues vamos a pasar a la discusión sobre eigenpares autovalores y autovectores. Entonces, bueno, vamos a ver, sea A, y vamos a ir avanzando un poquito rápido de esto para olvidarnos un poquito del trauma de la fórmula anterior, para llevar a algo un poco más conocido. Entonces, sea A una matriz de n por n, cuadrada obviamente, y sean lambda, un número real, perdón, un número complejo, y x un vector en Cn. Decimos entonces que lambda x, así como para ordenado, es un eigenpar si se cumple que, perdón, a x sea igual a lambda por x. Y en este caso, lambda recibe el nombre de vector propio o autovalor, o también llamado eigenvalor, o autovalor simplemente, y x
recibe el nombre de eigenvector o autovector. Y pues bueno, resulta que nosotros podemos tomar todos los posibles autovalores de una matriz y o colocarlos todos dentro de un conjunto que se llama espectro. Entonces, el conjunto de todos los autovectores, perdón, autovalores de A se denota sigma de A, pero este caso no es sigma de permutación, sino sigma de espectro, y se le llama espectro de A. Ok, por ejemplo, el espectro de la matriz identidad de cualquier orden, aunque sea de tamaño n, pero de cualquiera, es siempre el conjunto 1, el conjunto que tiene por elemento 1. Ese es el espectro porque es su único autovalor. Y pues de ahí tenemos la propiedad en forma de lema que nos define la ecuación característica. Y el lema nos dice que para toda matriz A de n por n, tenemos que el espectro de A, perdón, que lambda pertenece al espectro de A, es decir, que es un autovalor, si y solo si el determinante de A menos lambda I es igual a cero. Donde esta última es la que llamamos ecuación característica. Y es por el hecho de que es un sí y solo sí que esto define todos los autovalores que están en el espectro de forma inequívoca. Y pues se puede hacer una demostración en dos vías bastante sencilla. En el libro también aparece. Entonces, hay una fórmula que se deduce a partir de tomar este determinante y hacer una expansión y hacerle una expansión en cofactores. Bueno, no solamente una expansión en cofactores, serían bastantes expansiones en cofactores, pero el punto es que nosotros podemos llegar a que el determinante de A menos lambda por I, donde I es la identidad del mismo orden de A, es igual a el término 1, 1 menos lambda, el término 2, 2 menos lambda, y así hasta el nn menos lambda, más R de lambda, donde R es un polinomio. De grado a lo más N menos 2. Entonces, esta es una ecuación que se puede demostrar, seguramente mediante inducción, sea una de las vías y a seguir. Y pues, esta ecuación nos sirve para argumentar que el polinomio dado por esta expresión tiene n raíces
complejas. O mejor dicho, es de orden n. El polinomio es de grado n. Lo que implica que tiene n raíces o n ceros complejos contando las repeticiones, ¿verdad? Por el teorema fundamental del álgebra. Y de aquí, ¿qué más? Y pues de aquí solo nos queda una lista de teoremas, o una definición antes que nada, que es una definición que ya conocemos, pero la vamos a enunciar, que es la de polinomio característico de una matriz. Ok, entonces la función denotada por pi sub a, que va de los complejos a los complejos, definida mediante pi sub a de lambda igual al determinante de a menos lambda i. Es llamada polinomio característico de la matriz A. Y la ecuación pi de A de lambda igual a cero se conoce como ecuación característica. Ok. Pues de ahí otras cuantas propiedades. Una de las que podemos mencionar a manera de repaso es el siguiente teorema. Y es que para toda matriz A, la traza de la matriz siempre va a ser igual a la suma de los autovalores y su determinante siempre va a ser igual al producto de los autovalores. Donde la traza ya sabemos que es la suma de las entradas de la diagonal y el determinante lo acabamos de definir hace poco. Entonces, en el libro ofrecen una demostración al respecto. No hay algo de gran interés, así que ustedes la pueden leer sin problema, siguiendo solamente la secuencia lógica. Y pues bueno, ahí se puede, todo lo demás es perfectamente leíble. El único teorema que sería el único a destacar, al menos para la clase de hoy, es que si nosotros tenemos que A está dada por bloques, de esta forma, B de la matriz 0 y C, entonces el polinomio característico de la matriz A es igual al polinomio característico de la matriz B por el polinomio característico de la matriz C. Producto aquí como funciones, ¿verdad? Entonces, yo obviamente aquí me estoy suponiendo que las entradas B y C de la matriz corresponden a matrices cuadradas, igual como en la descomposición de antes. Entonces, tenemos eso.
Y pues bueno, esto es básicamente la discusión de autovalores y autovectores que era necesario en el repaso. Y le digo, cualquier otra cosa que haya quedado restante, sé que es perfectamente leíble de la teoría. Sé que no es nada complejo leer pasando la barrera del idioma, ¿verdad? Entonces, y con esto, a partir de hoy voy a asignar unos cuantos ejercicios de la sección 1.6, que es la que corresponde al repaso, y esa va a tener una fecha de entrega de una semana. Entonces, a partir de que la publique, va a haber una semana para subirlo. Entonces, y pues van a ser ejercicios en su mayoría de libro y pues cualquier otro que considere interesante. Entonces, ok. Y pues bueno, con eso básicamente terminaremos el repaso. Mi intención era terminarlo el jueves pasado, pero tuve unas complicaciones, tenía que terminar unas cosas y pues no había podido hacerlo. Pero bueno, igual, si miro que nos estamos quedando muy atrasados, les digo un viernes, solo quedemos de acuerdo para reponer algo de teoría y así seguimos avanzando. Entonces, si no hay ninguna pregunta por hoy, entonces aquí terminaríamos la clase. Les tengo pendiente de subir los videos de las clases anteriores y las pizarras. Eso lo voy a estar haciendo entre hoy durante la noche. Entonces, si fuera de eso hay alguna pregunta, me le pueden hacer saber. Ok, si me pregunta, entonces seguiremos mañana. Tengan feliz tarde. Y pues, solamente estén pendientes para cuando sube la tarea. Igual yo les voy a mandar un mensaje al grupo para avisarles ya que ya está. Y pues, por lo demás, hasta aquí quedamos. Tengan feliz tarde. Hasta mañana. Okay, Lee. ¿Están?